yo sí tengo familia. ¿Qué hora es? 5 segundos después de las 5. Me ha dejado esto mal hecho. Marcela, son las 7 de la noche, vámonos. No, yo tengo que terminar aquí. Oye, no, en serio, ¿me vas a poner esto en horas extras? Ok, ¿cuántas horas extras quieres? ¿Solo de hoy? Sí. ¿Dos? Dos. Sí. ¿Mm? Necesito el dinero. Mis dos hijos están comiendo como tiranosaurios rex. Digo, mis tres hijos. Todos necesitamos el dinero, yo también tengo hijos. Sí, pero vamos. No, yo me quedo. ¿Segura? Ok. Te veo mañana. Buenas noches, hasta mañana. ¡Miguelito! 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 ¿Dónde estás? ¡Miguelito! Thank you.
de aniversario. ¡Iván! ¡No! ¡Mis hijos están adentro! ¡Yo soy el dueño! ¡Déjame! ¡Mis hijos! ¡Trabajando! ¡Hasta estas horas! Sí, trabajando hasta estas horas, haciendo horas extras, Sandra. Tú, ¿dónde estabas? Tenías que estar aquí en casa. Yo también estaba haciendo horas extras. Pero ese no es el punto. El punto es que si tú tuvieras un mejor trabajo y tuvieras más dinero, ¡yo no tuviera que trabajar señores, tanto! ¡Basta! ¡Por favor, ya! ¡Cálmense! ¡Cálmense! No hay problema, no hay familia. Pero dejen de preocuparse por su trabajo y ocúpense más por su hijo. Y denle gracias a Dios que está bien, que no le pasó nada. Bien, hijito. Disculpe, ¿usted quién es? ¿Yo? Alguien que tiene que irse, señorita. Hola, hija, ¿dónde vives? Señor. ¿Y tus papás? Mi mami trabaja hasta tarde y mi pa viajando. ¿Seré de Alfa 1, situación controlada? Mi capitán, solicito permiso para retirarme. Quiero ir a ver a mi familia. Permiso concedido, Ramírez. Es un excelente trabajo. Vaya, descanse. Gracias, mi capitán. Entiende, mujer, si llegué tarde es porque me quedé trabajando. Estaba haciendo las extras. Últimamente como que estás cargadísimo de trabajo, ¿no? Sí, estoy con bastante trabajo y soy el único que se queda hasta tarde en la oficina. ¿A qué hora llegaste? No tan tarde, pero como estabas dormida, no quise molestarte, así que me vine nomás a dormir a la sala. Claro, ya sabes lo que me fastidia, que me despierte. Sí, ya sé. Te molestas, después no puedes conciliar el sueño otra vez, no te vuelves a dormir, ya lo sé. Es
que no te esperaba, como nunca has estado aquí en casa un fin de semana. ¿Y ya se despertó tu hija? No, todavía no. Sigue durmiendo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que ni siquiera te acordaste de la fecha que era ayer. ¡Claro que me acordé! Mi vida, claro que me acordé. De hecho, estaba viniendo para acá trayendo unas flores. Y tuve que quedarme a apagar un incendio. Un incendio. Aplausos. Gaby, en serio. Me imagino que vas a hacer el desayuno, ya que estás aquí. Perdón, es la costumbre. Bueno, te portas bien en la escuela porque no quiero que me llamen nada del colegio, ¿ok? Ya es suficiente es con ir a matricularte todos los años. Mami, ¿y para el programa del Día de las Madres vas a ir? ¿Cuántas veces te he dicho que no? No tengo tiempo, tengo que estar en el trabajo y obviamente el trabajo es mucho más importante. Sí, mami. Solo quería que mis amigos te conozcan y que nunca jamás digan que no tengo mami ni papi. Bueno, Iker, ¿está lista? Estoy llegando tarde, te voy a dejar con la tía. Vamos, apúrate. La lonchera, coge la lonchera. Ay, Dios mío, ¿cuánto te demoras? Oye, está lloviendo. Hola, hija, ¿cómo estás? Bien, pa, ¿y tú? Aquí. Ay. No sé si te interesa, pero ya está listo el desayuno. Ok, gracias. La casa y tienes que comer con la señora Normita, ¿ok? ¿Me estás escuchando? Gracias, Normita. De nada. Bueno, yo ya me tengo que ir. Te portarás bien, ¿eh? Y no quiero saber nada de ir al colegio. ¿Me escuchaste? Escuela, mamá, y no te preocupes. Tía, ¿te puedo preguntar algo? Claro que sí, chiquita. ¿Se puede cambiar de mamá? Mi vida. Este mes tengo horas extras. Mi sueldo va a ser mucho mejor. Oye, estaba pensando que con lo que nos pasó ayer, tal vez es una advertencia de Dios para decirnos que estamos descuidando a nuestros hijos. Sandra. Sandra, ¿y si dejas de trabajar? Quédate aquí en la casa. Estás loco, Carlos. Ya te he dicho que tú no ganas lo suficiente para que yo deje de trabajar. Pero si mi sueldo no es malo. No, no, que va, no es malo. Es malísimo. Mira, Carlos. Ni con los básicos de la casa a veces avanzas. ¿Y las tarjetas de crédito? Sandra, ¿qué con las tarjetas de crédito? Están pagadas al día. Sí, pero ¿qué pagas, Carlos? ¿Qué pagas? Los mínimos, Carlos. Qué vergüenza, de verdad, con mi familia y con mis amigas. ¿Sabes qué? Debo trabajar. Buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Wow,
trabajador. Sí, 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 estoy hablando con un cliente. Sí. ¿Aló? ¿Aló, el ingeniero Rodríguez? Luis quería agradecerle por su colaboración en esta empresa. Usted siempre llega temprano y pone pasión en el trabajo que hace. Sí. Muchas gracias, Luis. Gracias a usted. Pero también sé que usted a las 5 de la tarde sale puntual. A su casa. Sí, claro, claro. Y eso está muy bien, Luis. Eso está muy bien. Hay que dedicarle tiempo a la familia. No todo es trabajo. Ajá. ¡Eso dijo mi jefe! ¡Salud! ¿Te vas? Me voy. ¿Cómo así? Marcela, ayer mis hijos se pudieron quemar. Ya no quiero dejarles más tiempo solos en la casa. ¿Y sabes qué? Mientras todo esto pasaba, yo aquí metido trabajando. Bueno, disculpa, pero ¿y tu esposa? Haciendo horas extras. Bueno, yo tengo a Norma. Mi hija está bien. Tengo a Norma. Sí. 2 horas más. ¿Dónde están mis hijos? ¡Papi! ¡Dieguito! ¡Vamos a estrellarnos! ¿Qué tal te fue en la escuela? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te mandaron deberes? 2. ¿Y ya acabaste? No, me faltan 3 oraciones y dibujar un gato. ¿Tres oraciones y dibujar un gato? Sí. Bien. Papi, ¿quieres jugar fútbol conmigo? Sí quiero, pero tengo que hacer cosas antes. Por favor, mi niño me ha contado que con él sí jugabas. ¡Ay, qué sufrimiento! Con tu niño sí jugaba y contigo no. A ver, sí jugaba con tu ñaño, pero eran otros tiempos. No teníamos tantas deudas, ni teníamos que pagar tantas tarjetas de crédito. Y ahora sí. Por favor, aunque sea un rato. ¿Fútbol o luchas? Fútbol. Ok. Ya. Ya. Listo, voy a preparar la cena. ¿Sí? Tú haces los deberes rápido, ¿sí? Y luego jugamos. Sí. ¡Abran cancha que voy a hacer la cena para mis 2 hijos! ¡Buenas noches, señor! Digo, para mis 3 hijos. ¿Quién va a poner la mesa? Yo tengo que hacer mis tareas. Yo voy a poner la mesa. ¿Sí? Y yo voy a hacer mi especialidad. ¿Otra vez? ¡Mami! Gracias, Normita, te voy a hacer. Yo no sé qué haría sin ti. De nada, la niña ya acabó los deberes. La cena ya está lista. Pero la niña dice que quiere comer con la mamá. Y me parece muy bien. No, Chita, yo estoy demasiado cansada. Yo ya te he dicho a ti que tienes que comer con Norma. Normita. Chao, mi mamá. ¡Listo! ¿Listo para jugar? Thank you.
¿Podríamos dejar esos benditos celulares a un lado en la mesa, por favor? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para actuar como una familia normal. Poder comer tranquilos o poder conversar. ¿Conversar? Pero si cuando estás aquí nunca hablas. Ese don a ti no se te dio, hijito. Y entre otros que no tienes. ¿Es en serio? ¿Ya se van a poner a pelear? ¿Ves? ¿Ah? ¿Sí viste lo que hiciste? Sandra, ayer llegaste tarde. Es peligroso que vengas a esa hora. Ya te he dicho que me vienen a dejar. Ah, entonces porque te vienen a dejar, yo ya no me tengo que preocupar. Sandra, quiero recordarte que tú sigues siendo mi esposa. Tu esposa. Esposa, Carlos, que te recuerdo, no puedes mantener. Me alegra mucho que tus papitos estén juntos otra vez. Sofía Holguín, dime cómo se sintió ese abrazo de tu mamita. Esa no es mi mamá, es mi tía. Esta es mi mamá. Son los dibujos de este mes. Muchas gracias. Yo diría que sí hemos avanzado. Claro que sí. Aunque a veces es difícil lograr que vengan. En la mayoría de dibujos se ve más a la familia, ¿no? Estamos todos muy ocupados. La que más me preocupa es esta niña. Su mamá no ha venido a ninguna reunión. Hola. Marcela, hola. Justo quería hablar contigo. Estaba revisando estos reportes y veo que has trabajado 26 horas extras y no has cobrado nada. Y quería agradecerte. Y la empresa va a hacer una bonificación para ti. Oh, gracias. Tu hija debe estar muy orgullosa de ti. Sí. ¿Qué es esto? ¿Cuántas veces te he dicho que no tengo tiempo para ir a tu escuela? ¿Ah? ¿Que no entiendes? ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Qué hiciste, ah? ¡Dime! ¿Qué hiciste? No hice nada, no hice nada. ¡Ay! No hice nada, eres igualita a tu padre, otro inútil, que siempre hacía todo mal y después no hice nada.
piensa que lo odio. No me odies, mami. Chicos, llegué. Buenas noches, señor. La cena está lista. Mami, ya voy a hacer un nuevo dibujo para que no te enojes. Amiga, perdona que sea tan directa, pero tú sabes que soy así. Sí. Hasta ahora me acuerdo cuando le dijiste a Carlos, ¿te le vas a declarar a mi amiga, sí o no? Ay, qué vergüenza, sí. Pero es que se estaba demorando ya mucho. Bueno, él siempre ha sido como lentito para todo, ¿no? Pero es un buen hombre. Amiga, tienes problemas en tu matrimonio, ¿verdad? Yo, no, para nada. Tengo unos lindos hijos y, como tú lo dices, un buen marido. Ya, deja ese celular. Trabajo, amiga, el trabajo. No me importa, déjalo. Cuando uno está bien con su esposo, no se queda hasta estas horas tomando un café con una amiga. A ver, Mónica, si no querías tomarte un café conmigo, solo me llamabas y me decías, no quiero tomarme el café y no armes tanto relajo, en serio. Si yo estoy aquí es por ti. Tú me dijiste que querías hablar conmigo y que me querías contar algo. Cuéntame. Ok. Jorge, un compañero de trabajo, me contó que Luis, el compañero de trabajo de tu esposo, me contó que había conocido a una chica con tus características. En un bar. Y además se llama Sandra. Vaya que es pequeño el mundo. Pues sí. El mundo es un pañuelo. Bueno, solo fui una vez. Desde que me casé, no he ido a un bar. Solo fue esa noche. Yo sé, amiga. Yo sé que tú no eres así. Y por eso quería conversar contigo. O sea, una ya no tiene derecho a relajarse, a ir a un bar. No te estoy diciendo eso. Puedes, sí, divertirte, ir a un bar, donde quieras, pero ¿qué tal si vas con tu esposo? Con Carlos. Con el rey del aburrimiento. No, Mónica. Dieguito. Es la primera vez que te acabas toda la comida. Dejaste el plato lavadito, qué bueno. ¿Le quedó muy rica la comida, señor? Sí, claro, papá. La sazón está muy buena. ¿Qué están tratando de insinuar ustedes dos? ¿Que mi comida no es rica? No, papá. Tu comida es mejor. Te ganaste un helado, Dieguito. Sí, aunque esta también está buena. Oh, lo acabas de perder. No, la verdad le quedó súper rica la comida. La que no le he visto cocinar es a su esposa. Y eso que llevo aquí full tiempo. Sí. Mucho tiempo. Papá, ¿puedo comer ese plato? No, es mío. ¡Es mío! No, ese plato es de mamá. Pero ella nunca está aquí. No, ese plato es de mamá. Así no estoy aquí, se queda ese plato ahí. Este es el cuarto incendio de la semana. ¡Qué irresponsabilidad! ¿A qué te refieres? ¿Tú qué crees? Dos niños solos en casa a estas horas de la noche. Pero logramos controlar el incendio. Sí, pero con mi ayuda. Sin mí no lo habían podido hacer. Sí que eres tremendo, tragafuegos. Ayúdame con el equipo.
Me gustó esa chapa, Misu. Me gustó. Traga fuego, está bien. Listo, vamos, ayúdame con el material. No, no, toma, ayúdale tú. Ya nos jalo, nos jalo. Te noto agotado, traga fuegos. Sí, estoy, de verdad que no. Estoy demasiado agotado. ¡Andrés! En realidad no eres muy bueno para conversar. Tiene razón tu esposa. Es una virtud que no la posees. Y encima pasas solo trabajando. Yo, la verdad, ya te hubiese votado. Pero tienes que hacer algo para que te perdonen. Solo recuerda cómo la conquistaste. Paseos. ¿Sí? ¿Quién se comió la comida del perro? ¡Cocinaste pollo para el perro! Buenos días, Mario. ¿Alguna novedad? Sí, el señor Luis no ha llegado. Eso sí está raro. Buenos días con todos. Buenos días. ¿Alguien sabe algo de Luis? ¿Ha llamado o algo? No ha llegado y ayer no mencionó nada, ¿verdad? Pero debe estar por llegar. Por favor, si llama o algo, me buenos avisa, días, por favor. Buenos días. Luis, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Bien, disculpe, tengo una emergencia. Bien. Sí, perdón. ¡Hijos! ¡Papi! ¡Qué bueno que buenas noches, señor! ¡Cargando! ¡No! Hola, hijo. Pa. ¿Cómo van? Mamá llegó temprano. Y está en su habitación. ¡Sofi! ¡Norma! ¡Sofi! ¡Aló! ¿Dónde están? Okay. Los espero. Digamos que tuve un día tranquilo. ¿Y a ti cómo te fue? Bien, un buen día, normal. A Luis no le fue tan bien. No sé qué se comió y se fue unas 100 veces al baño. Mi esposa está un poco delicada y le llevé a la niña allá. Y así las cuido a los dos. Sí, mami, ya terminamos todos los deberes. Cenamos y hasta nos cepillamos los dientes los tres. Y esto sí fue chistoso. Mi tía le tuvo que lavar los dientes a mi tío. Y luego mi tío le da un beso en la boca. Ok. Pero su boca ya estaba limpia. Mami, ¿tú le diste un beso a la boca a mi papi? Bueno, como que ya es hora de dormir, ¿no? Bueno, mami. Pienso. Mami, hice un nuevo dibujo para que no te enojes.
Gracias. Te quiero, tía. Chao, mi chiquita. Hasta mañana. Que descanses. Descansa. Chao. Gracias, Norma. Arquitecta, vamos a hacerle la cena a los hijos. Mira, Carlos, ya te he dicho que yo vengo bien cansada. O sea, yo sí trabajo y mi trabajo es súper duro. De veras que contigo no se puede, Carlos. ¿Sabes qué? Hoy me voy a dormir con mis hijos. Ma, ¿peleaste con papá? No, solo que quería venir a dormir con ustedes. Ma, ya estoy grande para esas cosas, ¿ok? Y me doy cuenta que llevas peleando con papá hace ya mucho tiempo. Es que tu papá no me entiende. ¿Y tú? ¿Tú lo entiendes a él? Mira, ma, quiero que escuches algo, ¿sí? Pero mejor si lo haces a solas. Ok. Por ti lo voy a hacer. Que aprendí a andar solo. Si notas que aprendí a vivir sin ti. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes.
Corrígeme, y aunque duelas me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Soy muy orgullosa. Cada mañana al despertar, le doy gracias a Dios por mi familia. Por mi hermanito, por mi papá. Porque le dé las fuerzas para ser el padre que es. Porque aunque está cansado, siempre está dispuesto a cocinar. Sentamos como una familia en la mesa. O bueno, al menos intentamos serlo. Nos faltas tú, mamá. ¿Sabes? Siempre. Pero siempre. Hay un plato para ti en la mesa. Ingeniero. Se le quedó el teléfono en la oficina. Alguien le está llamando. Gracias. ¿Aló? Aló, Julio. Soy Marcela. Marcela, ¿cómo estás? ¿Le pasó algo a mi hija? No, tranquilo. Todo está bien. Quería saber si podemos hablar. Claro, si quieres voy ahorita mismo, no hay problema. No, todo está bien, no te preocupes, no tienes que venir ahorita, tranquilo. Quería saber, mañana, después del trabajo, podemos hablar. Bueno. Chao. Señorita, vamos. Levantarse que nos vamos de paseo. Vamos. Eso, mi amor. Solamente faltas tú, nosotros estamos listos. ¡Vamos! Ni se te ocurra. Está bien. Discúlpame, ¿no? Ya, mentira, ya vamos. Levantarse, vamos. Vamos, mi amor. Eso, una sonrisita. Vamos, levántate, vamos. ¿No quieres? No quiero. ¿Quieres seguir durmiendo? Sí. Ya está. No, pero yo quiero ir de paseo. Vamos, dale. Levántate, vamos. Vamos a cambiarnos, vamos. Baño, eso. Cambiarse, vamos. ¿Puedo llevar a una amiga? Thank you.
Sinceramente pensé que no me volverías a llamar. La anterior vez te fuiste bien enojada. Perdóname, amiga. La verdad es que estaba bien confundida. Pero bueno, llamaste y ahora sí podemos conversar. Claro, si dejas ese celular. La verdad, la costumbre y el trabajo. La mala costumbre, querrás decir. Bueno, dijiste estaba confundida, o sea, ¿ya no estás? Bueno, ya veo las cosas diferentes, digámoslo así. ¿Y a qué se debe ese cambio? No me digas. Fue una noche de pasión de eso. Ay, de veras, Mónica, cálmate. O sea, todavía no. No, todavía. O sea, que sí puede haber. Mónica, contrólate. Perdón, chicos, perdón. Es que mi amiga se tomó una taza de café y la perdimos. ¿Es en serio? ¿Nunca antes habías visto una laguna? Nunca. Mis papás nunca tienen tiempo para salir de paseo con nosotros, ¿no? Conmigo. Sus trabajos son muy esclavizantes. Yo te entiendo. Pero ya. Pero tus papis se llevan bien. O sea, sí. A mi mami le encanta viajar. Es más, fue así como mi papi le conquistó. ¡Cacha! Conocieron todo el país. Wow. Sí, yo quiero hacer eso. Pero ahora solo pasa trabajando mi papá. Y dice que no tiene tiempo. Y pasan peleando. Pero ahora sí, cuéntame. ¿Quién te hizo ver? Fue mi hijo, Carlos Alejandro. La otra noche me dijo que le agradecía a Dios por la linda familia que tiene. Y sabes, ese día Dios me hizo ver que yo debo hacer exactamente lo mismo. ¡Qué hermoso este lugar! Podría vivir aquí, excepto por el frío. Siento eso, como una reacción casi natural, cuando me siento sola y casi siempre es mi única compañía, entonces. Pero no estás sola. Ya, ya, fuera caras tristes. Y vamos que el paseo continúa. ¿Sí? Vamos. Marcela, estas tres unidades representan una excelente utilidad. Sí, ese es el nuevo que te dio Juan, ¿verdad? Sí, el último. El último. Mira, mejor lo reviso mañana. Porque yo creo que ya es hora de que me vaya. ¿Perdón? Marcela, ¿te sientes bien? Sí, solo que ayer me quedé pensando. ¿Y es de verdad necesario trabajar tanto? ¿O solo nos estamos refugiando en el trabajo? Bueno, chao. ¡Compartamos taxi! Sobre todo, gracias por abrazar.
Marcela. 10 minutos tarde, vas mejorando. El trabajo, lo siento. El trabajo. Siempre dice prioridad al trabajo. Fue nuestro mayor problema. Y lo peor es que terminé haciendo exactamente lo mismo. No, siéntate. Tengo que hablar contigo. ¿Dónde están mis hijos? Hola, papá. Buenas noches, señor. Hola. ¿Qué me pasa? Traje unas cosas deliciosas para preparar la cena. Ya veo, pero Mate ganó. ¿Perdón? Sí, llego temprano con compras y está en la cocina. ¿Tu mamá? Sí. Creo que al fin cambiaremos de sazón. Perdón, señor. ¿Tú? Sigue estudiando. Al menos tú estás en el dibujo. Yo ni siquiera aparezco. Eso te quería hablar. Tú me hiciste mucho daño. Creo que me desquité conmigo. Me refugié en el trabajo y me abandoné. Ya te pedí perdón. No sabes lo que he sufrido todo este tiempo. Lejos de mi hija. De ti. Nunca más volví a caer, te lo prometo. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? Tú no me has visto todos estos años. Yo no, pero mi prima sí. Mi prima trabaja en tu misma empresa. ¿O sea que me estás vigilando? No, yo no, mi prima. ¿Eso quiere decir que aún te intereso? ¿Que aún me quieres? ¿Y que puedo volver? No, eso no. Ni todavía. Pero sí creo que es momento de que estés en la vida de Sofía. Ella te necesita. ¿Y yo a ella? Es lo único que me ha mantenido lejos del alcohol todos estos años. Mi familia. Bueno, tengo que ir a ver a la niña. ¿Pero cuándo la podré ver? ¿Mañana? ¿Y por qué no hoy? Yo puedo ir contigo. No, bueno. Tengo que hablar con Sophie. Ella piensa que está de viaje. Adiós. ¿Quieren probar? Sí, quiero probar. A ver, ¿quién se apunta primero? Yo. Okay. ¿Qué hace quién? ¡Yo también! ¿Qué tal? ¡Delicioso! Me acabas de mojar. Ay, ¿sabes quién más va a estar feliz con este cambio de sazón? ¿Quién? Daisy. Ay, sí. Ay, tenemos que invitarla. No, no necesitas invitarla. Debe estar por aquí. ¿Dónde estás, Daisy? Daisy, ya salí por la olla. Aquí estás, Daisy. No, ya no llega. Ya falta poquito, ¿ok? Poquito y comemos. Mami, qué bueno que no cenaste en el trabajo. Así tú y yo podemos comer juntas. Gracias, mami. Y así va a ser de ahora adelante, mi chiquita. Súper, mami. Mi vida, ¿te acuerdas del cuento del príncipe que te he contado que se tuvo que ir muy lejos porque hizo enojar muchísimo a la princesa y le pidió que se vaya? Sí, mami. Se fue tan lejos hasta que no pudo encontrar el camino de regreso. Sí. Bueno, al parecer, alguien lo ha ayudado a encontrar el camino de regreso. ¿Va a regresar mi papi? Sí, bueno, pero ¿cómo sabes que es tu papi? Mami, ¿no guardaste todas las fotos? ¿Es en serio? ¿Cuánto sabes eso? ¿Te sirvo jugo, amor? Sí, por favor. También quiero un poquito de lo que no me das. Gracias, mi vida. Sí, mi amor. Pero usted es mi consentido. Está bien. No, bueno, todos son mis consentidos. ¿Y un poquito más? Ok. Se pelean.
Chamba, ah, muy bien, todos juntos. Oigan, les cuento un gacho. A ver. ¿Qué le dice un pollo en apuros a otro pollo en apuros? ¿Qué le dice? Necesitamos apoyo. Papá, dedícate a cocinar. ¿Entendieron o no entendieron? Yo más o menos. Yo cuento uno. Oye, a mí también. A ver. A ver. ¿En dónde cuelga Superman su ropa? No sé. En su perchero. Gracias, Dios, por mi familia. Por favor, recibamos todos con un fuerte aplauso a Marqués. ¡Es una mexicana! ¡En serio, somos compañeros del colegio! Pues ya, ¿qué le vamos a hacer? También hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue. Y agonizó más de una vez por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu sed. Y aquí sigo, un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Brindo por lo que vivimos y queríamos ser, por lo que soñamos juntos y no pudimos ver. Brindo por lo que dolió, pero nos hizo bien. Brindo por lo que vendrá y por lo que se fue. Señora, chao, amiga. Gracias. Su comida estaba muy rica, señora. Gracias. De nada, mi amor. Daisy, ¿ya te llamaron tus papis? No. Nunca lo hacen. Pero ya me acostumbré. Chao, princesa, cuídate. Chao. ¡Hey! Oye, mire, qué bacán que todavía te acuerdes. Oye, claro, qué honor. Sí, mi brother. Alguien tan sí, famoso como vos. Gracias, mi brother. Sí, no, muchas gracias. No tomo, mi hermano. No tomas. No. Eres cantante, no tomas. Eso dice la gente. Señor, te agradezco por un día más de vida. Te agradezco también por mi amado esposo, mi hermosa hija. Te pido, Señor, por la empresa de mi esposo, que siga así, que podamos ayudar a más personas y a nosotros mismos. Te agradecemos por ese trabajo, Señor. Te pido, Señor, que nos guíes por un buen camino, que podamos estar unidos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Despertarse, dormilón. Buenos días, amor. Buenos días. Tus oraciones bendicen mucho a esta familia. Gracias. Ya sabes, tu trabajo paga las cuentas y yo me encargo de todo lo demás. Pero tú también trabajas. Sí. Hacemos un buen equipo. Así es. Buenos días, equipo. Buenos días. ¿Cómo estás, chiquita? A trabajar. Bueno, ustedes a trabajar, yo a estudiar. Aunque... Pero nos podemos quedar 5 minutitos más. Sí, sí podemos. Está bien. Sí. Ya. ¿Se van? Juntos. Cállate, mi amor, ¿ok? Digo, cada uno a su casa, ¿no?
Mami, si tú eres la princesa y mi papi es el príncipe, ¿qué soy yo? Tú eres nuestra princesita. ¿Papi? Sí. ¡Papi! Hola. 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 ¿Cómo se ve? A estos niños no les puedes esconder nada. Estas son para mi princesa. Princesita. Vamos. Gracias. Bueno, hermanito, es hora de dormir, ¿sí? Ok. Déjame taparte. Eso. ¿Ahí estás bien? Sí. Listo. ¿Puedes hablar conmigo? Claro. Déjame hablar contigo. Ok. Amado Dios, gracias por escuchar nuestras oraciones y permitir que mis papitos se quieran. Solo te pido que ya no se vuelvan a pelear. Gracias. Amén. 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 Ahora sí es hora de dormir, ¿sí? Sí. Listo. Déjame acostarte. Ok. Eso. Tápate bien y que no te piquen los mosquitos, ¿de acuerdo? ¿Estás bien? Sí. Descansa, campeón. Hasta mañana. Te quiero mucho. Bueno, mi amor, ya es hora de dormirnos. Mañana tienes clases. Sí, mami. Hoy fue el mejor día de mi vida, de mi larga vida. Gracias, mami. Te quiero. Yo también. Bueno, vamos, larga vida, a dormir. ¿Y mi papi dónde va a dormir? En su casa o en donde más. Chao, mi amor, descansa. Te quiero. Te quiero. ¿Será para el perro? Ay, yo tengo hambre. No, bueno. Mami, ¿qué falta para que mi papi se pueda quedar a dormir? No sé, té y tal vez otro trabajo donde no tenga que quedarse hasta tan tarde. ¿Qué? Bueno, ya dormí. Otro trabajo. ¿Qué hora es? No sé. No. No, espera, no te puedes levantar. ¿Sabes por qué? Porque tú preparaste la cena ayer. Ok. Así que yo hago el desayuno hoy. Y este es el menú. Huevos revueltos. Tocino. Jugo de tomate. Sin azúcar. Hecho. Hecho. ¿En serio le conoces? Claro, si te digo que fuimos compañeros en el colegio. Solo que él salió antes. Entonces, fueron compañeros en el colegio y no en la escuela. Fuimos compañeros en la escuela y en el colegio. ¿Cómo le va, señor? Déjenle, por favor. Oye, pero si hiciste la escuela y el colegio con él, ¿por qué él terminó antes que tú? No pregunte, sí. Más bien súbete y agradece que te estoy llevando. Gracias, señorita. Tenga la bondad. No me mires así.
que pasa es que a mí me encantaba estudiar y me quedé un año más. Si te ayudo a conseguir un mejor trabajo para tu papito, voy a poder seguir viendo esa hermosa sonrisa que traes estos días. Claro que sí, teacher. Eso completaría mi felicidad. Cierra los ojos. Vive la sensación. Vive la sensación del arroz. A ver. Tú cocinas italiano, yo cocino arroz con huevo frito. Delicioso. A ver. Antes de decir adiós, quiero que nos resignemos, corazón. Y aunque me digas que no, tú siempre has estado conmigo, corazón. Y no quiero que llores por él. Regreso, la gran idea de la princesa. Seguir las huellas remarcadas del caballo. Hizo posible el encuentro con el príncipe. Y con mucha alegría ambos festejaron el tan deseado y feliz momento. Muy bien, colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Uh-huh. Oh, sodita nomás, mi brother. Sodita nomás. ¿Qué? ¿En serio? Oye, ¿y a ti te gusta tanto mi show? ¿O es por el bar? No, brother, yo vivo aquí, loco. En mi trabajo y aquí. ¿Y eso? Es una larga historia que ya te voy a contar algún rato, pero más bien cuéntame vos por qué. ¿Cómo es eso que ya no tomas? ¿Por qué antes sí tomabas? O sea, no digamos que bruto, que borracho que era, pero sí te tomabas unos traguitos, un poco, aunque sea. Sí, un poco, después otro poco, hasta que ya se convirtió en un problema más grande. Gracias a Dios, un grupo de personas me ayudó. ¿Entraste a Alcohólicos Anónimos? No, ese grupo no. De hecho, tú que vives aquí, deberías acompañarme. ¿Yo? No, yo no, mi hermanito. ¿Sabes que soy hermanito? Eres hermanito. ¿A dormir? Uy, sí. A dormir. No. Vamos. ¡Ay! No. ¡Oye! ¡Oye! Sí, no, sí, sí. A ver, no, ya, a ver, orden, vamos, a la casa. Mami, ya es más de una semana, mi papi se tiene que ir solo, y es muy peligroso. No, tú tienes que ir, vamos. ¿Qué falta, mami? Fe. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo van? Bueno, hoy no vengo a llevar nada para la construcción, pero sí para remodelar mi casa. Perfecto, aquí estamos siempre para ayudar. Oye, con este cantante me pasa que me cae súper bien, sin conocerlo. Es frescazo, man, es un bacán, ¿ves? Parece feliz. Sea feliz. Muy feliz. Lo volviste a recordar, ¿cierto? Por favor, ya tienes que superar. Mira, dame tiempo, ¿ok? ¿Tiempo para qué, mami? Para nada, mi vida. Vamos a jugar.
Oye, ¿no ibas a venir con tu esposa? Sí, sí iba a venir, pero al final decidió quedarse con los chicos en casa y ya, pues no vinieron. ¿Y la tuya? Ah, ya. También decidió quedarse en la casa. ¡Qué loco! ¿Y quién va a cuidar a Jack? Ah, claro. El perro. Más bien, vamos a ver lo que es importante. Vamos para calentarnos. Oye, oye, aguanta. ¿Cómo que vamos para calentarnos? Vamos adentro. ¿Qué? Van a la casa. No, ¿yo qué tengo que hacer en la casa? No, en serio, O sea, digo, ya tus días temprano, vamos, ve, te ofrezco un traguito, te calientas y de ahí sí nos vamos. Calienta, calienta, vamos. Dos traguitos. No, no es que de gana dejé de cocinarle, o sea. Muchas de las veces me dejó con la comida y lista. No, yo de ahora en adelante he decidido cocinarle al perro. Te comprendo, amiga, realmente. Creo que todos los matrimonios pasamos por eso. Chuta, y lo peor es que qué difícil que es ceder. Pero solo los inteligentes lo hacen. Más bien, ve y prepárale lo que le gusta. Ay, no sé, es que ya... No sé. Amiga, hazme caso. Lucha por tu matrimonio. Ve y prepárale algo que le agrade. No sé, tú le conoces más que yo. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Pastel? Amado Dios, gracias porque mi mamita está aquí con nosotros y nos quiere. También gracias porque le cuidas a mi papito en el lugar donde están. Yo también te quiero agradecer por mis papitos, aunque no estén conmigo. Yo les quiero. Gracias, mi señor, porque tú nos cuidas de cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Y ustedes dónde aprendieron a orar así? En las redes sociales. Sí, ma. No todo lo que está en las redes es malo. Bueno, amigos, he terminado mi show y me tengo que ir. ¿Qué tal este man? ¿Ya termina de cantar Skiri? Es que cantar es mi trabajo. Además, mañana tengo una reunión súper importante. Es una célula. De hecho, deberían ir ustedes. Yo paso, hermanito. Mañana tengo que cuidar a Jack. Mi esposa se va al spa. ¿Jack, tu hijo? Algo así. No quiero hacer una pregunta imprudente, pero ¿se puede ir con la familia? Hace meses que no tenemos vacaciones y sería increíble que podamos ir. O sea, si se puede. Claro que sí, mi hermano. ¿En serio? Todos son bienvenidos. Nos vemos allá. Mi pana. Padres. Bien, buen viaje. Gracias. Muy bien. Oye, y hablando de buen viaje, pana, hora de irse. ¿Qué? Sí, hora de irse. ¿Y si es temprano todavía, no, brother? No. 5 minutitos más. ¿5 minutitos más? Me estás diciendo eso desde hace 2 horas. ¿Qué voy a llamar a decir? Mi amorcito, 5 minutitos más. 10. ¿Sabes? Me gusta verlos así. Pero creo que mamá cocina mejor. No, es papá. No, es mamá. Es papá. Es mamá. Es papá. Es mamá. Papá. Es mamá. Papá es papá. Oye, niño, ¿de verdad que dan resultado las oraciones? Sí, hermanito. Las oraciones son muy poderosas. Cierto. Pero papá cocina mejor. Mejor descansa, pequeño. Ok. ¿En serio vas a manejar así? Claro, loco. Si más borracho he manejado, yo he llegado tranquilo. Vamos, sube. Yo te llevo a la casa.
Gracias, Dios. Gracias por darme una familia tan linda. En serio, gracias. Lo que necesito es más tiempo para mi hija. En esta empresa no exageramos en las horas de trabajo. Así no les quitamos el tiempo a los nuestros. Qué bueno. Eso me dará más tiempo para Sofía y me evitará muchos problemas con mi mujer. Hola, mi amor. ¡Órate, papi! ¿Estás segura que es buena idea? ¿No se enojará tu mamita? Ten fe. Tranquilo, papi. Un poquito más. No, mi amor. Esto es peligroso para los niños. Yo lo hago. Ok, papi. Tienes muchos deberes. De vez en cuando. De vez en cuando. Ah, bueno. Hola, mami. ¿Llegaste? Sí, llegué. Papá, también. Hola, Marcela. Hola. Mami, mami, mira, empanadas. Ah, mira, qué rico que me reciban con comida. ¿Qué se traman? Nosotros. Nada, mami. Ok, bueno. ¿Y no van a comer? Ah, sí. Algo se trama. Ah. No. Bueno, se les agradece. Estuvo muy rico. Pero, princesita, tú mañana tienes escuela y nosotros tenemos trabajo. Así que, calabaza, calabaza. Mami, mi papi ya hizo muchos méritos para regresar a casa. Sí. Por favor. Urgis, no, no puedo. ¿Pero por qué? Porque no tiene pijama. Eso es fácil. Fácil. Julio. Aquí está. Wow. Pero mañana tú tienes trabajo. ¿Y cómo vas a ir con ropa de pijama al trabajo? No. Mami, ven, acompáñame. Sofi, pero ¿cuándo hicieron esto? Oye, no lo puedo creer. Thank you.
Yo lo hago mejor. Gracias. Qué linda es mi pan. Sí. Gracias, mi amor, por unir de nuevo a esta familia. ¿Cómo se te ocurrió lo de la ropa? Fácil, ma. Tú dijiste que solo faltaba fe. Sí, solo faltaba fe. ¿Entregaste todo? Sí, gracias. Vamos a tomar una cerveza. No, pan. No. Ya, dale, vamos. Bueno, vamos. Gracias. Todavía, ya vamos a estar ya. Carlos, en serio. No, todavía es muy temprano. No. Luis, no, one more. No, Luis, en serio. Veas, no. Voy a comprar para llevar, si quieres, espérame. Luis, ya. Espérame, ya vengo. ¿Aló? Hola, ¿dónde estás? Le acompañé a Luis a comprar unas cosas, pero no te preocupes, ya, en un ratito regresamos. Heridos y así no tendría esta culpa viviendo conmigo. Hubiera tratado de no acribillar tus latidos y aquella noche lluviosa no haberme ido. Cada que te embriagas con amigos.
ser la cicatriz de un corazón herido. ¿Aló? Buenas noches, señora Gabriela de Páez. ¿Sí, con la misma? Capitán Trujillo, Policía Nacional. Señora, lamentamos informarle que su esposo sufrió un grave accidente. ¿Qué? Lo lamento. ¡No! ¡No! Cuando suplicabas que me quedara contigo, hubiera querido no ver tu dolor desvalido. Cuando suplicabas que me quedara contigo. Hubiera querido no ser. Suplicabas que